nuevo vídeo del canal de Pacus. Vamos a volver a la finca de los manzanos. No sé si os acordáis de mi primer vídeo de bichar que está en el canal. Pues vamos a volver a esa finca. La otra vez que estuvimos fue para prevenir, para retardar los daños, para retardar los posibles daños que podían causar los conejos. Y esta vez vamos ya por los daños que se están produciendo. Los conejos ya están mordiendo los troncos de los manzanos y tenemos que ir y bichar todo. Voy a llevar los bichos adultos, los jóvenes no se pueden echar en donde hay broza, pues todavía no tengo la confianza en ellos de que van a venir a la mano, de que no se van a salir del cabo y se van a perder. Los adultos salen del cabo, miran, ¡Paco! ¡Paco! Y si no me ven, se vuelven a meter. No salen y se van y dices, ¿dónde estará? No, con los adultos se tiene más confianza en esos cados. Aquí salen las cuatro ya. Les miro, porque enseguida, empezará el celo. Pero todavía no tiene ningún síntoma. Hace mucho frío todavía. Cuatro hembras. Y dos machitos. Vamos, Charlie. Bueno, pues ya tenemos los hurones preparados, toda la munición en los bolsillos. Vamos a ver cómo está el ribazo y a ver qué tal se da la mañana. La otra boca está en tus pies, ¿eh? Y corre hacia allá. ¡Y bro! Lo hayan botado. Aquí vemos a Charlie, el mejor macho de hurón que he tenido nunca. Este verano le llamó a su lado el dios de los hurones y tuvo que partir. Hasta siempre, compañero. En mis vídeos queda tu legado. Ahora sale aquí. En este no hay nada. Cambiamos de ribazo, subimos a la finca de los manzanos y podemos observar el daño que empiezan a hacer los conejos. Pese a toda la protección que tiene el agricultor con la malla conejera, los conejos siguen pasando por ella. No sé si me ha parecido ver conejo, ¿eh?
Sí. Ven, chiqui. Ven. Muy bien. Muy bien. La Vinci. Muy bien. Me has enganchado en el segundo. Después de este lance, las huronas no paran de salir de boca en boca y decidimos recogerlas. ¿Qué tal, Vicky? Hola, Vicky. Mírala. Mírala. Vicky. ¿Por dónde va a salir aquí? Posible adivinar. Si vas para la derecha, para ti, ¿eh? A la torre. Vichy. Ven. Muy bien, dos conejitos, ¿eh? Voy a mirar si son la pareja. Esta segunda, la hembra. Le he pegado en todas las partes del cuerpo, cojo. Unos huevazos más grandes que los del perro ese del Dr. Paul. ¿Echas el Thor y Charlie aquí? ¿Este lo meto en la punta? Sí. Sale un primer conejo. Mi padre no lo ve y se lleva un buen susto. Echa uno el Thor de boca a boca, ¿vale? Ahora sale el Thor detrás, era el mismo. Va detrás. Otra vez, asoma la cabeza al conejo ahí, ¿eh? Ha caído. Thank you.
Charlie no ha salido en todo el rato. Ven, que vas a entrar por el botador. Ven. Entra por el botador. A ver si son macho y hembra. Hembra. Dame ahora la negra más grande. O la pequeña, es más hiperactiva la pequeña. ¡Quieto! ¡Charlie! ¿Qué pasa, Charlie? ¿De dónde sales, campeón? ¿De dónde sales, Charlie? Y a ti vamos a echar una bicha para buscarte. ¿Sales peleado tú? O había un guasapillo, pero no tiene sangre, pero sale con todo el morrillo sucio. Todo el morrillo sucio. Sí, sale con sangre. Un poco ahí en el cuello y en el cascabel. ¿Habría gazapos o...? Voy a apreciar las sendas de los conejos, cómo tienen los pasos, ahí, aquí, que no crece la hierba. Las cuatro. También. Coge el arma tuya. No sé, lo he visto ya en medio. Estaba viendo uno que salía ahí de boca a boca. Tiene que haber más, no sale más que una jafira ahí a tus pies. Ven. ¿Qué es esta cuerda? Sangre, sudor y lágrimas. Lleva sangre por la cabeza, por el ojo. Han matado un conejo. No sé si eso será lo mismo que esto. Déjame una bicha. Pues si lo coges lo echamos aquí. Vale. Ahora sí, sin cazar aquí que se queda.
Es el gazapo que está bajado a ti de arriba. Ahora vengo a dar vueltas aquí. Venga, sigue. Sigue para allá. Muy bien, no sé dónde han salido, el Thor, ¿no? Picha, ven. Y aquí acabábamos la jornada. Un día increíble con mi mejor amigo, mi padre. Sed felices.